Bueno, pues como ustedes lo han manifestado, hoy es un día de lujo. Estamos realmente muy honrados porque Lenita Poniatowska haya aceptado venir a cerrar con broche de oro nuestros cursos, nuestros trabajos de este año, en este curso de protagonistas de nuestra historia, en el cual pues nos hemos esforzado porque haya también equidad de género, ya que normalmente se habla nada más de los protagonistas hombres. ¿Y quién mejor que Lenita, que ha hecho con su obra Historia, puesto que es una de nuestras escritoras de las cuales nos sentimos más orgullosas, porque ella escogió ser mexicana? Nosotros nacimos mexicanos, pero ella escogió. Bueno, además. Bueno, claro, claro. Bueno, pero de todas maneras nos da un orgullo impresionante que ella esté aquí en el instituto. Yo creo que todas y todos han leído sus obras, no necesita Lenita ninguna presentación. Y hoy nos va a hablar, bueno, pues de una de las mujeres de las que ella ha escrito, de Tina Modotti. Entonces, pues un gran aplauso para ella y bueno, pues las dejo en las mejores manos. Bueno, les agradezco mucho su presencia aquí porque cuando no llueve nos congelamos. Entonces, pues ya sé que ha de ser muy difícil, un sacrificio, venir cuando uno puede estar sentado muy cómodamente en su casa tomándose un tecito. México es un país que lo obliga a uno a empezar de nuevo. Aún hoy es un país en el que casi todo está por hacerse. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con hombres de metro y medio de estatura, sensibles, creativos, ágiles, con una rica vida interior. México, Distrito Federal, ya no es ya la Venecia de América que describió Bernal Díaz del Castillo, ni la ciudad de los palacios de Tezontle, que acogió siempre a los viajeros, pero es una metrópoli que hierve de posibilidades. México es el país en el que debió nacer Penélope para rehacerlo todo. Mil Ulises habrían llegado a él y ella seguiría tejiendo y destejiendo. A diferencia de Los Ángeles, Tina Modotti se encontró en 1923 con un país al que podía tejer, bordar, moldear, construir, inventar. Este país es mío, dijo al abrir la ventana en su segundo día en México. Una de las primeras necesidades de cualquier ser humano es la del techo. Los hombres y las mujeres buscamos cobijarnos. Los mexicanos pobres, dejados de la mano de Dios, flotan sobre la tierra como ánimas en pena, igual que en la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. No sabemos si están vivos y muertos, viven muriéndose y mueren porque no viven. Esta condición de Lirios del Valle emocionó a Tina, sobre todo porque los mexicanos no pedían nada. El futuro era un misterio fuera de su alcance, pues Dios dirá lo que Dios mande. Ajenos a los conceptos del triunfo, la competencia, ellos guiaron a Tina hacia su filosofía de flor y canto. No es verdad que venimos a vivir sobre la tierra. Estamos aquí de paso, al menos flores, al menos cantos. Tina Modotti había venido de Udine.
Es una ciudad pequeña cercana a Venecia. Vino de Udine a San Francisco, cosmopolita, con un fantástico barrio chino, una de las más bellas ciudades, bueno, casi podríamos decir puertos, pero ciudades de los Estados Unidos. Llegó en un barco lleno de inmigrantes. La región del Friuli, donde se encuentra Udine, fue la que más italianos le dio a los Estados Unidos. Todos muy pobres, todos atraídos por el oro, que se creía, ¿no?, que brillaba en el fondo de los arroyos o en los naranjos de California. No sé, a lo mejor ellos después fueron los de la mafia de Al Capone, pero bueno, vinieron todos del Friuli. En Los Ángeles, Tina se casó con un poeta pintor. Naturalmente se volvió su modelo, pero también quiso destacar por cuenta propia. Pintores, bailarines, fotógrafos, poetas giraban en torno a la pareja de, él se puso Roubaix de la Brie Richet. En realidad se llamaba Abby Ritchie. Y era un norteamericano, se inventó un apellido pues francés o canadiense, y ilustraba libros e imprimía unas telas maravillosas que se llaman batiks. Con Tina, quien a su lado supo que tenía que hacer algo consigo misma, pero ¿qué? En Los Ángeles, las luces de Hollywood se tragaban la vida de los habitantes. No había más que un objetivo: ser actriz, ser actor, ser director de cine, camarógrafo, escenógrafo, formar parte del Star System, el sistema de estrellas. Tina cayó en la trampa. Sus películas mudas habrían de producirle más tarde mucha hilaridad o una risa loca. Protagonista de una película que se llamó The Tiger's Coat, junto al alto y narigón Lawson Butt, se llamaba la película Riding with Death, y de otra que se llamaba I Can't Explain, películas muy mediocres. Conoció el mundo del glamour y se volvió un símbolo sexual. Su belleza era la de la gitana, la mujer fatal. Hay fotografías de ella que tiene un puñal atravesado en la boca. Era la exótica de los ojos negros y cabello rebelde, la morena de rasgos mediterráneos y por lo tanto latinos. Había que subrayarle, sacarle partido. En la película que se llama The Tiger's Coat, Tina Modotti, como un presagio de lo que viviría después, es una india mexicana con trenzas y un huipil. El oficio de Tina fue posar, posar para Robo, posar para la cámara de cine, posar para Hollywood. Y lo más importante, posar para el extraordinario fotógrafo Edward Weston. Su amor por Edward Weston, este miembro del gueto Modotti, la Brie Richet, terminó con el gueto. Tina quiso bien, por ejemplo, al poético Robo, pero el amor loco fue para Edward, Eduardito, como lo llamaría en México. A lo largo de su vida de creación, Weston fue su interlocutor verdadero. Robo, este Abby Ritchie, del quien les mencioné hace un momentito, pavimentó el camino de Tina y de Edward Weston a México. Invitado por un personaje que no ha sido lo suficientemente valorado, Ricardo Gómez Robelo, exilado en Los Ángeles por sus ligas con el traidor Huerta, Robo llegó primero a nuestro país. El arte mexicano lo fascinó hasta que unos cuantos meses más tarde murió de viruela en México, el 9 de febrero de 1922. Tina viajó a México para mandar hacer la lápida de su tumba.
y aprovechó su estancia para mostrar las fotografías de Weston, que ya era su amante, y organizar un próximo viaje con su amante. Weston, casado y con 4 hijos, quiso viajar con el mayor de sus hijos, Chandler, y a su mujer, que era una maestra, que se llama Flora Mae Chandler, le dijo que Tina sería su asistente, no su amante, ¿verdad?, y que pagaría su comida y el alquiler de su cuarto con su trabajo como ayudante de fotografía. Así se hizo Tina fotógrafa. En 1923, Tina llegó para quedarse en la capital de este país inmenso, lleno de tierras por descubrir y de enigmas por descifrar. Bueno, este país obviamente es México. En esos años aparecían en nuestro mapa, coloreadas de amarillo, a mí todavía me tocó eso, innumerables zonas arqueológicas, bosques, ríos, tribus, grupos indígenas, fiestas y costumbres aún inexploradas. Tina miró con asombro los valles que se extendían frente a ella. Por más que abría sus ojos, no lograba abarcarlos. Miró las cabezas ensombreradas de los mexicanos y bajo los sombreros los rostros morenos que no querían entregarse. Miró las chozas casi vacías de tan miserables y pensó que este era un país en el que ella tenía que empezar de nuevo. La receta para empezar de nuevo la tenía Tina guardada en su corpiño. El escondite se lo enseñaron las mexicanas, que acostumbra meter un chupamirto, un colibrí entre sus pechos para embrujar al amado. Encontró la belleza que Robo había exaltado en sus cartas, urgiéndola a venir a México. Para mí, escribió Robo, en la figura solitaria, envuelta en un zarape, recostada en el crepúsculo en la puerta de una pulquería, o en una hija azteca de color bronce que amamanta a su hijo en una iglesia, hay más poesía que la que se podría encontrar en Los Ángeles en los próximos 10 años. Tenía razón Robo, había belleza en los cambios impredecibles de la naturaleza, las grandes tormentas tropicales, había belleza en los individuos hoscos que de pronto se entregan, en los perros callejeros con sus collares de limones contra el moquillo, en las bugambilias, en la emoción producida por la Escuela de Arte al Aire Libre de Ramos Martínez, en la que todo era gratuito, clases, comida, lienzos, colores, musas. La única condición, querer sorprender. Al conocer al país, Tina descubría en ella misma zonas desconocidas. Le pasaba lo que a México, regiones inexploradas de sí misma amanecían todos los días ante sus ojos. Introdujo a Weston a México. Qué bonito poder regalarle un país al amante y decirle, tómalo, tómalo entre tus brazos, tómalo como a mí. Él era su maestro en fotografía, pero ella era la única que podía traducirle al país. México le enseñó a Tina a ver. El Valle de México, la ciudad entonces a escala humana, abrazada por el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, esa ciudad la acogía, las casas bajas, coloniales, construidas en piedra rojo sangre, el tezontle que guarda el calor del sol hasta el día siguiente. En el pueblito de Tacubaya, Tina Modotti regresó a la atmósfera de su infancia.
a las calles de Udine, a las filandas son fábricas de hilos, al trabajo visible de su gente, a la lucha social, a los que salen cada día a ganarse la vida. No es que el Udine fijado en la mente de Tina se pareciera a México, es que en México respiró la misma expectación que le hacía quedarse sin aliento en Udine. ¿Por qué se reconoció a sí misma en nuestro país? Por su confrontación con la pobreza. Edward Weston habría de escribir en sus daybooks que los años en México influyeron en mi forma de pensar y de vivir. No tanto en la relación con mis amigos artistas, como la cercanía menos directa de una raza primitiva. Antes de llegar a México, me rodeaba la acostumbrada masa de burgueses estadounidenses, veteada por algunos amigos sofisticados. No sabía nada de la gente sencilla del campo, y su expresión me ha vivificado. Experimenté el subsuelo. Para Tina el impacto fue definitivo. Ella hablaba español o lo aprendió muy rápidamente como buena italiana. En México afloró uno de los rasgos de su carácter, la compasión. Asumir a los demás, hacerlos parte de ella misma. El pequeño Larousse nos dice que la compasión es femenina, viene del latín compasio, y es un movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Su sinónimo es la piedad, que proviene del latín pietas y significa el cariño y respeto hacia las cosas santas, y la representación artística de la Virgen de las Angustias. Tina Modotti no practicó este tipo de piedad, aunque fue en México también donde regresó a la angustia, la primera, a la esencial, la que se pregunta ¿por qué y para qué vivo? ¿Por qué lo tengo todo? ¿Me resguardan los muros de su casa, el buen retiro? Y los otros allá afuera no tienen nada. En México encontró la misma lucha cotidiana por la vida que había visto en su Udine natal. También los mexicanos más pobres se iban de braceros a los Estados Unidos para ganar dinero, al igual que su padre Giuseppe, y toda la familia había ido a Austria porque las condiciones de vida eran mejores allá que en Italia. L'amour fou había estallado en Los Ángeles, pero entre los mexicanos Tina y Edward se volvieron una leyenda, y más tarde Tina sola, piedra de escándalo. Era singular que una mujer y un hombre vivieran sin estar casados, bajo el mismo techo. Se autonombraban maestro y discípula, y no le tuvieron el menor miedo al qué dirán. Vivir en esa forma no se acostumbraba. Diego Rivera el Gigante estaba casado por la iglesia con Lupe Marín, José Clemente Orozco con Margarita Valladares, Bertram y Ella Wolf, comunistas, eran marido y mujer. Menos aún se acostumbraba que la mujer anduviera sola por su lado, no se pusiera medias, fumara en la calle como lo hacía Tina y saliera en la noche sola a los lugares de moda, los monotes del hermano de José Clemente Orozco, la tapatía, el lírico. Una mujer sola con cinco hombres en el lírico, viendo a las encueradas, ¿quién era esa desfachatada? Claro, era extranjera, como todas las que vienen a hacer en México lo que no les permiten hacer en su país. La capital, a pesar de todo su renacimiento, que así se llamó, la capital de México era provinciana, y el peso de la religión caía inmenso.
a las soldaderas que habían participado en la revolución, de la cual todavía se oían los disparos, los balazos en la calle, se les llamaba galletas de capitán, prostitutas al servicio de los combatientes. Para que una mujer se diera a respetar en México, debía permanecer como la escopeta, cargada y en un rincón. Las que salían a la calle debían estar locas de remate. Anita Brenner o Frances Stewart, claro, pues eran gringas, eran fuereñas. Tina, que atraía todas las miradas por su belleza, ofendía sin darse cuenta. No podría considerársele una mujer decente asolearse desnuda en el techo, era el colmo de la provocación. Otra mujer lo hacía en otra azotea, en otro extremo de la ciudad. Carmen Mondragón, bautizada Nahui Olín por su amante, el doctor Atl, pintor y vulcanólogo que se la había llevado a vivir al convento de la Merced. La reputación de Nahui Olín andaba por los suelos, pero esa al menos era loca y mexicana. Además, hija de un general de la revolución, a quien bien podría ocurrírsele defenderla a balazos. La recién llegada era loca e italiana, extranjera, y a los extranjeros perniciosos se les aplicaba, por inmiscuirse en la vida del país, el artículo 33. Tina Modotti, consciente o no, corría riesgos de toda índole en un país a su vez peligroso, en el que todavía estallaban impredecibles revueltas, todavía humeaban las armas calientes. Aún hoy los campesinos tienen guardadas bajo su catre o envueltos en su petate la vieja carabina 30-30 y algún revólver calibre 38. Para ellos son sus armas, son las sagradas escrituras que les dan la tierra, el arma con que la defienden, y desde luego una pistola también puede ser la Virgen de Guadalupe. Al vivir en unión libre, proclamar su libertad y dejarse enamorar por otros, Tina se singularizaba al formar parte del grupo de Diego Rivera y Lupe Marín, a quienes Weston admiró desde el primer momento. Entraba a un mundo proscrito por la burguesía y las damas de la vela perpetua, para quienes el muralista no era sino un dibujante de monotes feos, monotes, indios patarrajadas, mujeres trenzudas y prietas. Reivindicaba a la plebe, al peladaje, a los pelados. Para Weston, en cambio, que Diego escogiera a Tina Modotti para figurar en algunos de sus murales significó un alto honor. Sin ninguna arrière-pensée, la fotógrafa posó para él dos veces, tres además, desnuda, el pelo cubriéndole la cara, en la capilla de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, en otro que se llamó Germinación y Tierra Virgen, y más tarde vestida en el patio de la Secretaría de Educación Pública en un mural que se llama Arsenal, y allí Tina reparte armas al lado de Cristina Kahlo, la hermana de Frida Kahlo. La efervescencia en torno a los murales era el momento más alto de la creación de nuestra identidad cultural. El muralismo y la figura de Diego Rivera proveían el material polémico. Rescatar el pasado, reivindicar a los indígenas. Orozco, Rivera y Siqueiros se peleaban entre sí y daban de qué hablar. Era fácil que Tina se contagiara. Visitaba a los pintores en sus andamios. La recibían como a una reina.
a todos, hasta el huraño, al huraño José Clemente Orozco, les encantaba verla llegar, curiosa, enérgica y feliz. La deseaban, agradecían su presencia, la integraban a la vida intelectual y la consideraban una parte esencial. Tina era parte del proceso histórico del país que estaba creándose. Pertenecer a este momento del arte mexicano era una verdadera distinción. Nada la había estimulado tanto, jamás en esta forma. Por fin se había encontrado a sí misma. Era parte de la revolución, la social y la estética. Era un miembro activo de una cultura en formación, de la alfabetización de los campesinos que hizo José Vasconcelos, el reconocimiento a los indígenas y a la grandeza del pasado. ¿Te crees azteca?, habría de reír alguna tarde Edward Weston. ¿O te visualizas como una adelita en la revolución? México sí que era un país auténtico, en busca de sí mismo. Los intelectuales tenían vocación de misioneros. El desinterés y la nobleza se pintaban en los rostros inteligentes, sensibles, de quienes forjaban al nuevo país. Partícipe apasionada, nunca tendría con qué agradecer el don inmenso de la vida en México. Los pintores, los escritores ansiaban ser fotografiados por la Modotti. Javier Guerrero, el grabador y dibujante comunista, se había enamorado de ella. Fue él quien le despertó a Tina la conciencia, la hizo regresar a la infancia, le recordó la lucha de su padre muerto, la orilló al olvido de sí misma para entregarse a los demás. A partir de entonces, Tina solo se preocupó por tomar fotos para El Machete, el órgano del Partido Comunista en el que se desvivía Javier Guerrero. Reprimió sus impulsos pequeñoburgueses para volcarse en las madres que amamantaban a su hijo, los campesinos que luchan por la tierra, los albañiles en las construcciones. Ella también le regalaría al pueblo de México un símbolo de la revolución, el maíz, la guitarra y las cananas, o la hoz. Ella también colaboraría al significado político de lo que estaba sucediendo en México, ese gran país. ¿Hacia dónde iba México? ¿Cuál era su destino? ¿Sería socialista como la Unión Soviética? ¿Sería capitalista? Los agentes enviados por la Comintern desde Rusia, entre ellos el agente italiano Vittorio Vidali, alias Enea Sormenti, se afanaban en torno al joven Partido Comunista Mexicano e imponían directivas tomadas en Moscú. Enea Sormenti luchaba por derrocar a los dictadores apoyados por los Estados Unidos y quería apoyar, y lo hizo, a los grandes héroes liberales de Centroamérica, como a César Augusto Sandino, Farabundo Martí o Luis Carlos Prestes en Brasil. Un día cualquiera, en 1927, Javier Guerrero, con quien Tina hizo vida común al regresarse Weston a los Estados Unidos, recibió la orden de salir a Moscú, paraíso de los comunistas del mundo. Sin más, tomó su maleta de cartón y le dijo a Tina que trataría de reunir el dinero para que ella lo alcanzara allá. Más tarde, Vittorio Vidali habría de comentar que él, como hombre, no habría dejado sola a una mujer como Tina. En la espera, Tina se enamoró de Julio Antonio Mella, lo que le significó un cargo de conciencia. Lo hizo esperar y esperar, y lo hizo sufrir.
Así como había escrito que tomaba fotografías honestas y aceptaba las limitaciones inherentes a la técnica fotográfica, así también la honestidad guiaba su vida personal y no quería tomar decisión alguna sin avisárselo antes a Javier Guerrero allá en Moscú. Tina jamás manipuló a ser humano alguno. Es a Guerrero a quien Tina escribió su carta, la más hermosa, una carta de ruptura. Mella, al igual que Guerrero, era un convencido, pero tenía más capacidad de crítica, más respeto por sí mismo. Indomeñable, a sus compañeros comunistas les decía sus cuatro verdades. Mucho menos dócil, era más libre. Hay constancia de que se rebelaba contra los directivos del Partido Comunista, que a veces era bien tonto. Vivir con Mella era entrar de lleno al peligro, porque el joven líder estaba condenado a muerte por el dictador cubano Gerardo Machado. El riesgo acrecentó el amor, hizo arder la pasión. Todas sus noches fueron últimas noches. La vida en común de Tina y Mella duró solo 3 meses. Él fue asesinado cuando ambos caminaban de la mano por la calle, en la calle de Abraham González, el 10 de enero de 1929. Para Vittorio Vidali, el último compañero de su vida, la Tina Modotti de México es prácticamente una desconocida. Él mismo lo dijo en una entrevista y volvió a escribirlo en su libro, Historia de Mujer, sobre Tina Modotti. Vittorio no tenía vínculos con el mundo del arte, ni le importaba fomentarlos. Él quería encender la chispa de las revoluciones en el continente latinoamericano. Sus intereses estaban delimitados a los del Comintern. No entendía de poetas y de locos. Al único artista mexicano que trató es a David Alfaro Siqueiros, militante como él, y eso después de la Guerra Civil de España. Con Diego Rivera tuvo una muy mala relación, lo consideraba un fantoche político. En la Guerra de España, él se convirtió en el comandante Carlos y se mostró muy orgulloso del batallón del talento y de su amistad con el poeta Rafael Alberti. Pero ya de viejo, cuando decidió reunir las fotografías de Tina en un libro, las confundía con las de Edward Weston. Vidali estuvo muy cerca de Tina, la acompañó la noche fatal del asesinato de Mella, el 10 de enero de 1929. Tina Modotti abandonó la fotografía en Alemania. Bueno, ¿qué abandonó la fotografía en Alemania? Tendría muy poco que ver con la Tina que le tocó a Vittorio Vidali y que él nunca llegó a conocer. Tina se mostró renuente a confiarle su intimidad a Vittorio. Dice Vittorio de ella: parecía un castillo con todos los puentes levantados. No se podía acceder a ella. En una entrevista hecha en 1980, Vidali me confió que conoció mejor a Tina después de su muerte al leer en los periódicos noticias acerca de su pasado. No sabemos mucho de la Tina que vivió en Berlín, Alemania. Lo que sí sabemos es que en Alemania Tina dejó para siempre la fotografía y escogió su destino impuesto por las circunstancias, la militancia comunista, la misma que la habría de llevar a hacer misiones peligrosas en Europa a las órdenes del Socorro Rojo Internacional de Moscú y a luchar en la Guerra Civil de España de 1936 a 1939.
La pregunta obligada es siempre, ¿por qué dejó Tina Modotti la fotografía que en México era su pasión y su modo de estar sobre la tierra? La respuesta no es tan difícil. Tina no encontró en Berlín qué retratar. Nada llamó su atención, nada la atrajo verdaderamente. En Berlín había 559 talleres de fotografías, cámaras mucho más rápidas que su pesada Graflex, y los alemanes se improvisaban fotógrafos de la noche a la mañana. Tina, que no quiso hacer lo que se llama diarismo en fotografía, es decir, no quiso volverse una fotógrafa de prensa, porque necesitaba tiempo para pensar cada una de sus tomas. Su renuncia fue total. Después del Kremlin, en la Guerra de España, Tina se convirtió en una Florence Nightingale, una enfermera sacrificada y también en una luchadora fundamental dentro del Socorro Rojo Internacional. Leal a sus ideales, fue ante todo una mujer que ejerce la compasión, el amor, la ternura. La Guerra Civil de España resultó un golpe tremendo para ella, que la minó física y moralmente. Tina estaba enferma del corazón. El pacto germano-soviético entre Stalin y Hitler, después de la guerra, acabó de darle la puntilla. ¿Quién era entonces Stalin, su ídolo? Lo consideró un hipócrita, un traidor a la causa. Desencantada, llena de amargura, en México, donde se refugió después de la guerra, se hizo muchas preguntas. ¿Qué había significado su vida entera y su compromiso político? Vidali, en cambio, era fuerte, encontraba respuestas, trabajó en el periódico El Día. Tina, cansada, desencantada, prematuramente envejecida, sin energía, no hallaba respuestas en ninguna parte y mucho menos en los periódicos que devoraba. Nuestras vidas pueden cambiar brutalmente de un día para otro, y Tina también fue una hasta 1930 y otra hasta 1942, año en que murió del corazón a la edad de 46 años, sola en un taxi. Entre 1920 y 1930 se dedicó al enriquecimiento de su espíritu a través de su capacidad creadora. Después, a partir del asesinato de Julio Antonio Mella y de su expulsión de México a fines de 1929, supo lo que era la militancia, el peligro, las misiones clandestinas, el secreto, el sufrimiento, el total olvido de sí misma, el desencanto. Claro, el dolor, al dolor y a la muerte, Tina los había conocido a fondo con el asesinato de Julio Antonio Mella, pero ese era un sufrimiento creador, enriquecedor. Desgastante, en cambio, fue el de la Guerra Civil de España, las vidas que pudieron salvarse, los inocentes asesinados, las masacres de mujeres, de ancianos, de niños, los niños y hasta los bebés deportados a la Unión Soviética y a Morelia, cercana a la Ciudad de México. Todo la dañó, la traición y sobre todo la derrota. Este tipo de sufrimiento descuartiza al ser humano, lo daña en lo más esencial, en su razón de vida. Una prueba de ello es la imagen de desolación que nos dio a una estudiante de Tina alemana, una biógrafa que se llamaba Christian Barkhausen Canale, y a mí,
La visita que hicimos por separado a un español ya muy viejito, Manuel Fernández Colino, extraordinario luchador comunista, con un hijo que murió en Bolivia al lado del Che Guevara y una hija que murió después de la guerra de España, de un tumor cerebral. Por más que Manuel Fernández Colino creyera en el comunismo y en el advenimiento de un mundo mejor, el sacrificio demandado lo dañaba en su deseo mismo de seguir viviendo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Lo mismo le sucedió a Tina en México. Después del pacto germano-soviético, creo que fue en 1942, Tina no supo hacia dónde mirar, ya no sabía por qué vivir. Vidali, que era muy coqueto, no la necesitaba. Sintió inclusive que podría estorbarle. Él no dejaría jamás de luchar, era un hombre lleno de energía, de convicciones, con una facilidad única para relacionarse con los demás. Su interés por la mujer, su gusto era también una demostración de su vitalidad, su hombría. A ella se le había olvidado que era mujer, que ella misma era mujer. Ella lo que menos deseaba era notoriedad. Anclada en la guerra y en un pasado para ella ahora incomprensible, no veía casi a nadie, puesto que no quería que los mexicanos fueran a reconocer en María Sánchez, que así se puso el nombre falso en su falso pasaporte, a la Tina Modotti coqueta, fuerte de los años 20, la de Edward Weston, la de Javier Guerrero, la de Julio Antonio Mella, la que fue vergonzosamente acusada de atentar contra la vida del entonces presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio. Tina había dado todo y el paisaje después de la batalla era desolador. Los escollos insuperables, las querellas terribles entre facciones, el odio de los estalinistas a los trotskistas, la enemistad entre hermanos, la desunión proverbial de la izquierda, nada parecía tener remedio. Tanto luchar para esto, yo ya no comprendo nada. No le dolió, creo, morir. A mi hermano de 21 años, mi madre le preguntó alguna vez, ¿te importaría mucho morir? Y contestó, no mucho. No cuesta trabajo morir. A Tina no le costó trabajo. Al final de su vida se había vuelto un poco un ángel con grandes alas de desencanto, alas tiznadas por el dolor de los hombres. Se fue, sí, pero ya había dejado el espectáculo magnífico de su alma, aquel que todavía ahora, a más de 50, creo que a 80 años de su muerte, quizás 100, no soy buena para contar, pero a estos años de su muerte, todavía ese espectáculo nos conmueve. Muchas gracias por escuchar.